tres emociones que reflejan bien la actividad política que hemos desarrollado en el último mes y las carencias que a nuestro juicio son profundas en la política del gobierno municipal. En primer lugar, una moción que quiere ratificar por parte del Ayuntamiento la reconstrucción, la decisión de reconstruir la piscina Solagua. Ya conocéis la decisión que tomó el gobierno municipal por su cuenta y riesgo, como es habitual, sin contar con el resto de grupos y sin contar con la opinión, a nuestro juicio mayoritaria, entre la ciudadanía, de sepultar, para enterrar en el olvido, la piscina Solagua, enterrar por un lado su dejadez y por otro lado la posibilidad de reconstrucción y determinados intereses urbanísticos que nos tememos podrían estar detrás. En ese sentido, queremos reprobar a este gobierno municipal esa actitud. Pensamos que si esta moción es aprobada, y confiamos que así será, será el segundo pleno en 8 meses donde este gobierno es reprobado democrática y públicamente por sus actuaciones. Tiene mucho que ver con gobernar tanto al margen de la mayoría democrática del pleno, como sobre todo al margen de los intereses de generales de la ciudadanía de Leganés, los intereses de la mayoría social. Y eso se refleja en estas cuestiones. Y en este sentido pensamos que es una oportunidad que todavía tenemos y que confiamos en conseguir, el que la reconstrucción de la piscina Solagua, igual que toda una serie de ejes vinculados a los servicios públicos, pues pueda ser incluido, y así lo planteamos en la moción, en las inversiones contempladas en los presupuestos de 2016. Unos presupuestos cuyo borrador, a día de hoy, seguimos sin tener encima de la mesa los grupos municipales y el conjunto de la ciudadanía en Leganés. En ese sentido, pensamos que es una oportunidad importante también para fomentar la creación de empleo con derechos, de empleo de calidad y de empleo que pueda servir también para ayudar especialmente a los colectivos más desfavorecidos de nuestra ciudad, como son las personas desempleadas mayores de 45 años y también las personas jóvenes, mediante programas de formación laboral, subvenciones a entidades supramunicipales si se puedan conseguir o programas que fomente el propio ayuntamiento en ese sentido. También llevamos otra moción que es de largo recorrido, de un eje de largo recorrido por parte de nuestro grupo municipal y de la organización en su conjunto, que es en torno a la movilidad, al fomento de la movilidad sostenible, de la bicicleta, del transporte público, en una tarea de conjunto en torno a cambios profundos en la movilidad que pensamos que son importantes, tanto por el eje del medio ambiente, como por el eje del tráfico, como por el eje de la práctica de un ocio sano y de fomentar el deporte en nuestra ciudad, de fomentar la bicicleta también como un medio de transporte, es decir, como un cambio de conjunto hacia una movilidad sostenible que tiene mucho en común con el plan de movilidad sostenible que el propio ayuntamiento aprobó en su día, pero que guardó en un cajón, y que ya se aprobó en la parte de los autobuses, del transporte público, en anteriores plenos, y en esta pues llevamos todo lo relacionado con el fomento de la bicicleta, la creación de verdaderos carriles bici, no solo de vías ciclistas al margen del tráfico rodado en nuestra ciudad, etcétera. Hicimos un acto público hace pocas semanas presentando todos estos planes y contando con la colaboración de gente implicada en la materia y del propio Ayuntamiento de Madrid, de los compañeros y compañeras de Ahora Madrid. Asimismo, llevamos una moción para defender una vez más los derechos de las mujeres en torno al Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que es el 8 de marzo, con una batería de medidas que consideramos la más ambiciosa que se ha presentado en esta materia en el Ayuntamiento de Leganés, un ayuntamiento que carece, desgraciadamente, por ejemplo, de un plan de igualdad ambicioso en este aspecto, y nos parecía pues, una fecha muy idónea, un contexto muy idóneo, el del 8 de marzo para presentar estas iniciativas. En el campo de la parte de control presentamos una interpelación y una solicitud de comparecencia. La solicitud de comparecencia va en relación a todo lo que se está cociendo, entre comillas, en torno al PP4, a un desarrollo urbanístico muy importante, donde pensamos que se están favoreciendo intereses particulares, como no puede ser de otra forma, teniendo en cuenta la política que lleva a cabo este gobierno, en torno a una cultura del pelotazo, podríamos denominar, y en este sentido pues, queremos que el director general de Urbanismo explique al Pleno Municipal la rapidez en tramitar la aprobación definitiva de este proyecto de urbanización, como el propio día 11 de enero, 3 días antes del anterior pleno ordinario, ya se convocó la constitución de la Junta de Compensación
que no habría podido hacerse sin la participación del ayuntamiento, y en el mismo acto se constituye junta de compensación y se realiza asamblea general para nombrar los órganos de dirección del PP4, y como el propio ayuntamiento, entre otras cosas, es el propietario mayoritario del suelo y sin embargo solo tiene una persona de cinco en el consejo rector donde se toman las decisiones en torno a esto. El propio director de urbanismo, que tiene que comparecer a nuestra solicitud en el pleno, ha reconocido conocer el contrato que suscribió la asociación de propietarios con la constructora Vintia, que por cierto aparece relacionada con la trama púnica, para acometer la urbanización del sector desde el pasado mes de septiembre, algo que el propio alcalde negó conocer en el anterior pleno, el pleno de enero. Bueno, pues para estas cuestiones pensamos que es obligado cumplimiento ante la ciudadanía que dé cuentas al gobierno municipal. Y por otro lado presentamos otra iniciativa, que es una interpelación en relación a la cantidad alarmante de robos que se están sucediendo en dependencias municipales, especialmente en instalaciones educativas, durante los últimos meses y las últimas semanas, y que va creciendo a pesar de las constantes denuncias y mensajes de SOS, que podemos denominar, por parte de la comunidad educativa, de la mayoría de grupos municipales de la oposición, etcétera, etcétera. Nos parece también que tiene que tomar cartas en el asunto del alcalde y pedimos su comparecencia, hemos presentado la interpelación para que dé explicaciones en su calidad de concejal de Seguridad Ciudadana. Sabéis que tenemos al superalcalde, que quiere llevar a la vez urbanismo, seguridad ciudadana, un montón de relaciones, y en este caso pues tendrá que dar cuenta de ello. Y sin abundar más en las iniciativas que presentamos, pues nos ponemos a vuestra disposición para las preguntas que consideréis. Sí, por favor. También con respecto a la primera de las mociones de Solagua, más allá de la actitud del gobierno de llenar la arena e intentar que eso desaparezca y tal, ¿consta en el ayuntamiento algún tipo de informe en cuanto a la necesidad o no de seguir adelante con Solagua? Es decir, más allá de lo que puede ser, lo que significa Solagua, digo, cuanto a utilización de instalaciones de piscinas de verano, cuanto, por el gasto que supone ese tipo de inversión, ¿no? Si consideráis que es necesario o no necesario. Bueno, como comentaba recientemente en el anterior pleno extraordinario, en este caso de limpieza, nuestro portavoz Fran Muñoz, el problema que tiene este gobierno, o que tenemos, mejor dicho, los ciudadanos y ciudadanas con este gobierno, es que no presenta ni un documento, ni un papel, ni una sola propuesta concreta. Entonces se habla de cifras, se cotejan cifras que pueden tener relación con los proyectos o anteproyectos que presentará el gobierno, por ejemplo, o con estimaciones que no se sustentan, digamos, en gran cosa, o que por lo menos no se ha presentado como tal. Esperamos que en este pleno se pueda hacer. En cualquiera de los casos, a nosotros también lo que nos ha sorprendido muchísimo es que el gobierno sea capaz de hacer tal pirueta de decir a la vez que no se puede acometer ninguna inversión que contemple la reconstrucción en los próximos presupuestos, porque sería carísimo, sería inviable económicamente, y a la vez decir que va a presentar encargar un anteproyecto para ver los costes económicos de la reconstrucción de la piscina. Nos parece un contrasentido en todos sus aspectos, digamos. ¿Os consta que exista un anteproyecto del gobierno anterior? Nos consta que existe un anteproyecto del gobierno anterior y luego un teórico proyecto con esa denominación que consideramos que tiene lagunas técnicas y que tiene sobre todo contradicciones entre ambos documentos, llamémosle. Eso es lo que nos consta, sí. En cualquiera de los casos, el proyecto anterior tenía un enfoque tanto en cuanto a la oferta de un servicio de carácter privado que conllevaría, en nuestra opinión, la privatización de gran parte del uso y de los terrenos, por lo menos del uso del servicio que se podría dar ahí, que se aleja mucho del enfoque de servicio 100% público, de gestión directa que nosotros planteamos, y sobre todo de la relación que tiene, yo creo que en el sentido común de los vecinos y vecinas de Leganés, con lo que siempre fue la piscina Solagua. En relación también a la comparativa con otros municipios, estamos hablando de que municipios vecinos como Getafe y Alcorcón, que además tienen menos población, cuentan con tres piscinas municipales para la temporada estival, cosa que aquí llevamos pues casi 10 años sin disfrutar.
En cuanto al tema de la segunda de las mociones de movilidad, hacías un matiz entre carril y bici y no vías ciclistas. ¿Cuál es el matiz? El matiz es muy importante. Es que contamos con una red que se llama carriles bici, que realmente de lo que estamos hablando son de aceras bici, entre comillas, que son estos carriles rojos que todo el mundo conocemos. Pensamos que, bueno, que es un avance en su día y que es positivo eso, menos que nada, evidentemente. Que estamos en una ciudad donde se ha fomentado mucho también el uso de la bicicleta y que los vecinos y vecinas yo creo que les gusta ese uso y demás. Pero estamos hablando de aceras bici, es decir, de carriles que se pintan en un espacio que no es de la vía pública, del tráfico rodado, y que tienen una serie de problemas, por poner un ejemplo palmario, un montón de intersecciones con el tráfico rodado, que hace que a los 4 metros de utilizar ese carril, el usuario, el ciclista, tenga que bajarse de la bicicleta y no pueda pues, hacer un trayecto, digamos, normal, porque se ha enfocado sobre todo la bici pues, al ocio y a momentos muy determinados, cuando consideramos, bueno, como pasa en los países europeos más desarrollados, que se puede fomentar también, sin menoscabo de otros transportes públicos, su uso como medio de transporte, por lo menos para distancias más cortas. Entonces, en ese sentido, nosotros en el plan de movilidad que estamos articulando y que contempla esta moción, planteamos una serie de medidas, por ejemplo, que se articulen vías 30, las llamadas vías 30, que reducen la velocidad o limitan la velocidad y fomentan que la bicicleta pueda ser un vehículo más con esa categoría respecto al resto de vehículos, ¿no? Yo quisiera preguntarte respecto a los robos en instalaciones educativas. ¿Cuántos centros os han comunicado que haya ocurrido esto? ¿Qué es lo que se han llevado y qué es lo que solicitáis al alcalde, en este caso, como responsable de seguridad? Porque ellos habían hablado de que se había incrementado la vigilancia de colegio. Bueno, los centros educativos, si no recuerdo mal, Javier tendrá el dato más exacto. Sí, los tengo todos ahí apuntados, los que nos han comunicado, pero 8 nos han... Yo iba a decir, pues, bueno, constancia de 8 no de entradas es bastante 8. Probable que... Públicamente 2, corrígeme, hecho. Públicamente 2 que haya emitido el gobierno. Dos con detenciones. Claro, dos con detenciones y que haya emitido el gobierno municipal, pues una intervención de seguridad ciudadana, lógicamente, pero consta de prácticamente una decena, y superando la decena si incorporamos otras instalaciones municipales, como el Pabellón de Europa y el propio edificio municipal de Plaza España, si no recuerdo mal, hace un mes. Preguntabas las medidas que sí, lo que se habían llevado, si son de importancia, los daños que se producen y si las medidas y tal, lo que solicitáis. Bueno, solicitamos que haya las medidas más elementales respecto a seguridad ciudadana que se puedan cubrir para la vigilancia de los edificios municipales. Aparte de esto, hay que recordar que hay un contrato con una empresa privada de seguridad para la vigilancia de edificios municipales, que por cierto caduca este año. También debería cumplirse cualquier resto de contratos municipales. Y en cuanto a los robos, yo no tengo ahora mismo el detalle exacto, pero evidentemente se llevan más, en este caso, material escolar o otro tipo de materiales que afectan de forma evidente al desarrollo de... Incluso en algún caso han entrado a la sede del AMPA llevándose material informático de las AMPAs. ¿Y en la planta España qué es lo que robaron en este edificio? Yo tengo la constancia del intento de entrada o del intento de robo. No tenemos constancia de que se llevase en material. Al respecto del PP4, ¿qué demonios pasa en el PP4? Es decir, ¿qué conexión hay a Vintia, a Santiago Llorente? O sea, ¿qué está pasando ahí? Porque en la calle... yo, pero no me voy a poner el mismo ejemplo, pero es que es así. O sea, cuando yo hablo a mi madre del PP4, no tiene puñetera idea. Cuando se echa la cara a una portada del PP4, no tiene puñetera idea. Sin embargo, de las pocas competencias que quedan en el Pleno, son precisamente las de urbanismo. Y algo está pasando por la calle que es muy difícil de explicar para las calles, ¿no? O sea, los vecinos de Cajané, los vecinos normales. Pero, ¿cómo se le puede explicar para que entiendan realmente lo que está pasando dentro? O sea, lo que está pasando con la gestión del PP4. Lo puede explicar mejor que yo. Dentro de la asociación de propietarios del propio sector hay una persona, una figura que ha salido
varias veces en prensa y tal, y que la gente, bueno, se ha dicho en el pleno, la gente le apodó como Isidoro Guerrero, que fue un antiguo concejal de urbanismo de este ayuntamiento y que después de irse pues se recalificaron, cambió la recalificación de los terrenos, siendo uno de los beneficiarios, y fue en su día un escándalo. Beteta públicamente, desde el Partido Popular, dijeron que lo iban a denunciar, y han estado votando en contra anteriores equipos del PP de esa medida, precisamente porque acusaban de ladrillismo y demás. Esta misma persona está en Navintia, que es la constructora con la que tiene el acuerdo la Asociación de Propietarios para la urbanización. Ese acuerdo que se conoce pero se desconoce, el alcalde dice no conocer, y al que admitieron en la reunión que hubo de trabajo con los grupos políticos, el director de urbanismo admitió que es verdad que el mismo día que constituyera la Junta de Compensación, los propietarios querían que el ayuntamiento se adhiriera a este acuerdo. Un acuerdo que pensamos que puede ser irregular, también se ha dicho en el pleno, porque se plantea el pago con suelo de parte de la organización. Es un acuerdo que se ha hecho con un concurso bastante deficiente de distintas empresas constructoras, porque ponen una serie de características del adelanto de pagos para hacer el adelanto de dinero para hacer la urbanización, iniciarla, etcétera, etcétera, pues que a muchas constructoras las echaba para atrás. Al final se presentaron pocas empresas y en algunas de ellas estaban teniendo alguna relación societaria o de personas que están en el consejo de relación, en el consejo de administración. Pensamos que este acuerdo no puede suscribirse por el ayuntamiento tal cual, que tiene que ser sometido a la intervención municipal y al resto de habilitados estatales para que den su opinión, y que lo que tendrá que hacer el ayuntamiento es garantizar el interés general de la ciudad y de los vecinos y vecinas, porque estamos hablando de suelo público, estamos hablando de dineros públicos, y aparte de defender a los cooperativistas y los intereses de los cooperativistas, que el ayuntamiento lo tiene que hacer, lo tiene que hacer dando un paso y haciendo que estas personas no tengan que poner un euro más de lo que está tipificado por módulo en la normativa por su vivienda, pues que el ayuntamiento no sea al final el Paganini de un sector que ha estado dando muchas vueltas y donde ya ha habido una serie de desembolsos para favorecer que otros intereses privados pues no tengan que hacer asumir esos costos que han tenido durante estos años el sector. La Junta de Compensación es un ente público, como tal tiene que estar sujeta al derecho administrativo, y creemos que lo que tiene que hacerse es eso, un informe de la intervención y un verdadero proceso de licitación pública donde concurran constructoras que se quieran presentar, pero que normalmente en este ayuntamiento nunca suelen ser procesos con 5 o 6 constructoras, sino muchísimas más, donde normalmente se da una bajada de en torno al 30% desde los precios de licitación, cuando aquí apenas ha salido la bajada de 20 era ridícula respecto a lo que se planteó, y donde también hay un informe que está planteando que el coste que se plantea para la urbanización está sobredimensionado. Pues son unas cuantas cosas que nos preocupan bastante, que el ayuntamiento no tome riendas en el asunto y de verdad lo que haga es ejercer como primera institución pública para defender los intereses de los vecinos y de la ciudad en materia urbanística, y segundo, como propietario mayoritario. No se hubiera constituido la Junta de Compensación si el ayuntamiento no se adhiere, porque un 33% de los propietarios no se habían adherido y el ayuntamiento tiene un 28% y pico también del suelo en el sector. Entonces, se están haciendo pasos para acelerar sin contar con el resto de grupos, sin una información pública de cara a la ciudadanía, sin transparencia, y lo que queremos es precisamente un giro en todo esto. A propósito de lo que estás comentando, ayer habría al día de Leganés precisamente el periódico con una presión, con una supuesta presión empresarial para, entiendo que despejar eso para construir viviendas. O sea, ¿cabe con la que hay montada semejante presión empresarial para construir vivienda hoy en día? O sea, ¿cabe en la situación social actual eso? Encaja, no sé, es que llama la atención, poderosamente, la noticia, ¿no? Poderosamente. Pensamos que no tiene ni pie ni cabeza,
aunque solo sea por dos elementos. En primer lugar, por la cultura del pelotazo y de la especulación inmobiliaria, que entre otras muchas cosas nos ha llevado donde nos ha llevado, y todos y todas lo conocemos. Y por otro lado, un elemento muy concreto que tenemos en Leganés, y es la disposición de suelo público calificado para vivienda pública sin ocupar que hay en la ciudad, en muchísimas zonas. Por lo tanto, esa petición o esa presión muy localizada de determinados sectores, pues bueno, es comprensible respecto a su naturaleza económica, pero muy poco comprensible desde un punto de vista del interés general y del interés social. Y por parte de la última, respecto del tema de seguridad, la noticia que comentábamos anteriormente, Leganés es la tercera ciudad, según el informe dado por el Ministerio del Interior, la tercera ciudad en delitos en la Comunidad de Madrid después de la capital y Alcalá de Henares. La que más ha crecido en los últimos meses, ¿no? O sea, un dato, ¿cómo lo valoráis? Pues una primera valoración de urgencia, bueno, pues en primer lugar, cierta preocupación, como es lógico y natural respecto a estos datos. Por otro lado, sorpresa, estupor respecto a los índices que previamente ha tenido nuestra ciudad, incluso los índices de bajada que en los últimos trimestres y los últimos años, particularmente los últimos año o dos años, ha tenido nuestra ciudad, en un contexto, no lo olvidemos, de crisis económica, de desigualdades sociales, de aumento de la pobreza, que es lo que suele estar detrás como origen social de este tipo de problemáticas, en gran parte de la problemática, digamos. Y por otro lado, pues la necesidad de que se pongan encima de la mesa las cifras concretas y lo podamos estudiar conjuntamente, pues, los grupos municipales con el gobierno, y ver de qué tipo de incidencia de seguridad ciudadana estamos hablando y de qué tipo de medidas se podrían tomar al respecto. Por otro lado, también un apunte quizá objetivo también respecto a que, bueno, si el dato, la estadística, digamos, es Madrid, Alcalá de Henares, Leganés, estamos hablando de tres de las cinco ciudades más pobladas de la Comunidad de Madrid. Yo también puedo situar un poco con el contexto esas cifras, pero bueno, en cualquier caso, sorpresa y preocupación. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues nada, muchísimas gracias. A vosotros.